paralelamente a la música que se escucha de fondo y a la cervecita y a las tapas, las ricas tapas de nuestra queridísima Andalucía y de nuestra magnífica Jaén, hay más cosas, más actividades. Me gustaría que la cámara enfocara a los niños que están dando una jartada de correr. Bueno, el día acompaña, no hace excesivo calor y por tanto, bueno, pues se puede hacer un poquito de deporte sin pasar un sofocón. Vamos a ver, vamos a preguntarle, por ejemplo, a este señor. ¿Tiene usted algún nieto por aquí jugando? No, no. Que se acerca usted a echar un vistazo, ¿no? He echado un vistazo, pero no soy de aquí, yo. ¿No, usted de Rus? Cuénteme, ¿de dónde es? Hombre, soy de Canena, pero vivo en Tarragona. Pero lo otro de Canena y Rus no hay... No, no hay pique, ¿no? Antes se había, antiguamente, poquillo, ¿no? Pero ahora no. Cuando bajaban los mocicos, sí, a ver si cogían los mocicos. Pero ahora ya están todos mezclados. No te pases. Ahora están mezclados todos. Ahora están todos mezclados. ¿Estás te casado? Sí. ¿Con alguna de Ruth? De una de Ruth. ¿Lo ve? No, se le digo. Digo, se le veía en la cara, digo, este señor está casado con una señora de Ruth. Por eso se subió, pues, a la feria, sí, ha dicho. Sí, hombre, mujer. Sí. Vámonos para arriba. ¿Y qué han venido andando? ¿Cómo venían andando? No, he subido con el coche. Pero bueno, que antiguamente se venía andando. Hombre, claro. Antes no había nada más que bicicleta y el que la tenía. Ahora, es un ratico la feria, ¿no? A ver, pasaba un rato y esta tarde subiremos con la mujer. Con la familia y... A ver, bueno, pasaba bien el rato por ahí. ¿Cómo ve usted la cosa? Hombre, yo la veo bastante animada. Anoche estuvimos allí arriba, en la piscina. Sí, la piscina. Ya está, pero muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que sí. Gente. Muchísima gente. Mucha. Cuando llega esta época es que dice uno, ¿qué crisis? Aquí no hay ninguna crisis, hombre. Bueno, si esto... Esto es una cosa que no es real. A ver, teoría de la realidad. Esto es muy importante. Eso es así. Porque cuando hay ya una población, como aquí estamos, de 50 millones, hay quien tiene y hay quien no tiene. Sí, es verdad eso. Esto es la pura realidad. Hombre, claro, el que esté en el paro y lleve ya años está un poquito frito, ¿no? Pero frito, pero normal, por la sencilla razón de que en el paro ahora y el que esté cobrando los 400 euros y tenga... Eso no da para mucha cerveza, desde luego, y para pagar mucha hipoteca. Y como tenga, por ejemplo, un padre crío... No, bueno, en ese caso ya no me... Ya, porque está viviendo de los padres. El que buenamente tiene, a vivir de los padres. Porque si no es que es imposible. Perfecto. Pero ¿tiene usted hijos? Yo sí. Pero colocado todo, ¿no? Hombre, yo soy empresario. Aquí no, en Tarragona. Señores, un empresario, ¿eh? ¿Faltan empresarios en España o no? Lo que falta... A ver. Honradez. Eso es lo que falta. Pues yo no me he dado cuenta de eso. Que no, claro, porque todos los políticos y toda la gentuza son unos ladrones. Pues ya está. Ahí estamos al final del camino. Todos no, sí. Habrá alguno que no. ¿Alguno? De político, deme uno. Tú el que se mete hoy en política es para robar. Y como no le pasa nada, pues ahí está. Claro, que no pasa nada. No pasa nada a ellos. Yo haría como aquel chiste del gitano. Como el chiste del gitano. Madre mía, chiste del gitano, venga. Va la Guardia Civil por allí y le dice, ahora mismo me tienes que decir que hay más olivos o guardias civiles. Dice, señor, guardia, ¿cómo usted quiere que le diga eso? Dice, pues me lo tienes que decir. Pues mire usted, eso es muy, muy fácil. Cogemos a cada guardia civil, lo colgamos en un olivo. Y luego los contamos a ver si sobran guardias civiles o faltan olivos. Y esto había que hacer con los políticos. Pero qué macabro está usted. Vamos a disfrutar de la feria, hombre. Vamos a disfrutarla, si yo la disfruto. Estamos excesivos. Aquí no hay trabajo. ¿Sabe dónde estoy trabajando? ¿Dónde? En Ecuador. ¿A Ecuador se ha ido usted? A Ecuador, yo no. Se ha ido, la empresa es mía. Madre mía. Está eso lejos, ¿eh? Está como para ir venir a la feria todos los días, ¿no? ¿Pero qué tienes que hacer? Pues está Ecuador. ¿Y aquí? Pues nada. Pues de usted recuerdo. ¿De usted recuerda a los ecuatorianos? Pues sí, cuando vaya ahora, sí. Ahora en septiembre. ¿En septiembre se va para Ecuador? En septiembre pues me voy para Ecuador. Manden una postal. Allí no se ve la televisión, pero por internet hoy en día. Pues sí, se ve todo. Pero que es verdad. Señor, esto que te digo es un problema que tenemos aquí en España. Dice, yo lo he dicho y me voy a Ecuador. Y que aquí y ahí se queda. Señor. Sí, es verdad. Feliz feria. Venga, gracias. Amigo, en todo camino y jornada, estaciones conmigo.
solicito su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos, y en tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente más cierto en hora incierta. No te quiso ni me fui, todo eso te pedí, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. ¡Ale, ale! Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dice verdad de tan grande con frase abierta. Tú eres realmente más cierto en hora incierta. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo. Bueno, pues estamos. Voy a interrumpir un momento. Bueno. Cojo el monitor, por favor. ¿Tu nombre? Bueno, Kiko. Kiko, tú eres el monitor. Sí, bueno, somos la asociación. Kiko, de profesión, monitor. No, profesión, muchas cosas, pero. Muchas cosas, entre otras, monitor. Entre otras, monitor. Kiko, mira, no te queremos cortar, mira, aquí tienes toda la chavalada. ¿Qué estáis haciendo? Ahora mismo estamos jugando a juegos populares y este es el juego del pañuelo. Del pañuelo. Sí. Consistente en. En que cada uno tiene un número y van corriendo a la voz del número, van corriendo a por el precio y si lo pilla, pues. Ahí eliminado. ¿Pero el pañuelo para qué es? ¿Qué? El pañuelo, una camiseta. Una camiseta, hombre. Pero una camiseta, ¿y un qué pañuelo. ¿Qué premio se llevan los chavales? Pues gorrillas, camisetas, balones. Venga, vamos a ver cómo funciona. Venga, esto, va, dale. A ver cómo funciona. No me lo puedo llevar yo. Pero si lo agarras muy fuerte. Hombre, vamos ya. Pero vete más para acá. Hay que acordarse del número, esto es muy importante. O sea, te dan un número como en la mili. A los que hemos hecho la mili, eso del número nos sentaba muy mal. Y tienes que acudir a cuando te del número. Número 5, número 4, número 3. Vamos a ver, ¿otra vez? ¡4! ¡El 4! Esto es como un bingo, ¿eh? Y otra, vamos a verlo. Voy a poner el micrófono a ver qué dice. Está pillado. ¿Qué ha pasado ahora? Se ha caído un poquillo. Accidente, ¿no? Vale. Accidente, pero los niños son fuertes. Está todo previsto. Venga, va. ¿Otra vez? ¡Número! ¿Qué hora? ¿Cuánto hay? ¿17 todavía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7. ¿7? Hay discrepancia numérica, me parece, ¿no? Están metiendo niños allí. ¿Qué pasa? Hay 6. ¿En qué consiste la polémica? 3, 4, 5, 6. Si hay polémica hay noticia, ojo. Los niños se meten y son niños. Vale. ¿Qué? ¿Pero qué número? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.
Que no hay 7, que hay 6. Hay 6. Menos mal que el monitor tiene estudio, sí, sabe contar, si no he imaginado. Vamos a ver. Venga, dale. Momento de máxima tensión, ¿eh? Sí, un montón. Qué expectante, ¿eh? Estamos ordenando esto. Es complicado esto, ¿eh? Trabajar con niños es complicado, pero bueno, se divierte uno mucho. Sí, la verdad es que sí. Del 1 al 6. Del 1 al 6, vale. ¡El 1! ¡Oh, qué momentazo! Bueno, yo creo que es suficiente como botón de muestra, ¿eh? Sí. ¿De acuerdo? Venga. Hasta luego. Que sigáis así, ¿eh? Quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso, es el paraíso donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso no hay nada como estar contigo. Las tapas, ¿cómo vuelan las tapas? Estas albóndigas no pueden estar malas, ¿eh? Voy a preguntar a la cocinera a ver cómo están la albóndiga, morcilla de caldera, 8 euros, carne con tomate, 8 euros, patata brava, 8 euros, la manguera, que no la pise. Y me acerco a la cocinera. Señora, Díaz Televisión, madre mía, qué carabinero. Pero si eso es todavía, eso es de artificial, eso es de muerto. No, eso es cayola, ¿no? Auténtico. El pescado de esta noche. ¿Cómo se llama usted, señora? Yo me llamo Katy. Katy, ¿cómo ha venido usted a reparar aquí a la cocina? ¿Le han puesto el sitio peor? Pues en algún sitio hay que... Menos mal que hoy el día es fresquito, ¿eh? Hoy el día está fresquito, sí, y si no, parece que acompaña. Estuviera cayendo un sol de esos que atraviesan un la... Un sol de justicia, aquí no se puede parar. Bueno, ¿y qué está haciendo? A ver. Pues estamos preparando los pinchos para ahora cuando venga la gente, pues poderlos servir. Los carabineros, los pinchos. Los carabineros, los pinchos. Aquí tenemos una albóndiga. La albóndiga. Una carne con tomate, una chorizo a la sidra y bueno, ya lo que hay por ahí de marisco, de gamba, de langostino, de cigala, bueno, de salpicón, lo que queráis. Que no falte de nada, ¿no? Que no falte de nada aquí en la feria de Ruz. Bueno, yo le voy a pedir un favor. Quiero probar una de esas albóndigas. Tiene una pinta excepcional. Ahora mismo te preparo. Deme usted una albóndiga que la voy a probar. Yo la voy a calificar. Aparte, a la hora que le juro que tengo un hambre. ¿Tiene hambre? Que estoy salivando. Ahora mismo te preparo yo una. ¡Qué pinchito! ¡Qué buena pinta tiene! Los pinchos caseros. ¡Qué buena calidad! ¡Y las berenjenas! ¡Fijaos qué berenjena! Estas berenjenas tienen una pinta excepcional. Y son del huerto, ¿eh? ¿Y eso? ¿También del huerto? Sí, sí. ¿De aquí de Ruz? Sí, de aquí de Ruz. Atención, que las berenjenas son de aquí. Ahora las cato también, ¿eh? Estoy por pedirle que me invite a una albóndiga y a una berenjena. Me voy a dejar caer a ver si lo consigo. Venga. Oh, esto para el cámara y para nosotros. Y quiero probar también esa berenjena del huerto. Señores, esto es un momento de los más interesantes de cualquier programa de televisión. ¿Cuándo ya procedemos a catar el género? ¿Eh? Nos vamos a tomar. A ver, atención, que salga bien. Chiringuito situado en el Paseo del Tienta. En el Paseo del Emigrante. Paseo del Emigrante. Fijaos, así sin pedir nada y sin dejarnos caer mucho, lo que hemos conseguido. Dos berenjenas y cuatro albóndigas, que van a estar riquísimas y nos las vamos a comer ahora mismo. A ver, un tenedor, un cuchillo, algo que yo pueda catar eso. Ojo que... Ojo que para eso estamos de feria, ¿eh? No le he pedido un carabinero, ¿eh? He sido muy recatado. Hemos pensado que era mucho mejor no pedir un carabinero. Atención, atención, atención. Momento de máxima tensión. Bueno, esto está buenísimo. Vete.
Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Bueno, ya para terminar, vamos con gente que no entra en conflictos políticos. A ver, ¿cómo os llamáis? Yo Lourdes. Yo María. ¿Tú, María? Sí. ¿Y tú? Lourdes. Lourdes, ¿no queréis conflictos políticos? Nada. ¿Vosotros queréis que todos los partidos políticos, todo el mundo se venga aquí a Rúa a disfrutar de la feria? Exactamente. ¿A ver? ¿A ver? Claro, claro. Claro. Porque se pasa muy bien aquí, una cervecita fresquita. Y con nos una tapilla, de tontería, claro. Ahora de... Ahora, ¿por qué nos vamos a meter en lío? En lío. Hay que relajarse, sí, sí. A ver, ¿vosotros habéis relajado esta noche? Yo sí. ¿A qué hora habéis despertado? Pues si lo digo. Hace media hora, justa. Hace media hora, justa que se despertaron. No diré la hora que ahora mismo, pero ustedes se la imaginan por el sol, por la altura del sol. Porque anoche fue una cosa muy intensa, ¿no? Claro, como toda la noche de feria. ¿Toda? Claro. Qué bien. ¿En qué consiste una noche de feria para aquí, para la juventud de Rus? Salir, ver a la gente. Ver a la gente. Tomar una cervecita. Tomar una cervecita. Una copa y acostarse. ¿Cómo? ¿Unas copas? ¿Unas copas de qué? Una copa. ¿Qué es una copa? Una copa de bebida isotónica, de zumo. Zumo, zumo. Solo zumo tomáis, sí, ¿no? Solo zumo. ¿Por qué te ríes? Sí, 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 sí. Efectivamente. Gente, como veis, sana. Una cervecita, que eso es diurético, además claro. Sirve para tal, y un poquito de zumo. Luego se acuestan. Bueno, una hora razonable, 7 de la mañana, por ejemplo. Por ejemplo. Por ahí, ¿no? Se levantan a otra hora razonable. ¿A qué hora habéis levantado? 1:30. 1:30 de la tarde. Ahora mismo. Como veis, un modo de vida, una forma de entender la cosa, pues muy diferente, ¿no? Claro. Como lo entienden en Alemania, ¿no? La verdad que sí. Por sí, eso sí. Hay que venirse a dónde. Aquí a Ru. Gracias, feliz feria. Igualmente. Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Y sin preparación. Fijaos que no hemos ensayado antes, ¿eh? Paraíso es tu paraíso es. El paraíso, donde todo lo hago contigo. Mi paraíso es tu paraíso. En el paraíso, no hay nada como estar contigo. Yo sé que usted es su papá. Pensamos igual, pero su hija ya entró en el paraíso ideal. Y cuéntale a tu mamá que ya se va a acostumbrar a verme más por aquí, tocar la puerta al entrar. Mi paraíso es tu paraíso en el paraíso. Bueno, pues vamos a despedirnos. Que se nos vea a todos los medios. Veréis, estamos todos los medios trabajando en la feria de día. Pues porque tenemos que estar donde está la noticia. Y ahí la noticia está aquí en Rúa. Y ustedes, si les parece bien, pueden hacer lo mismo. Bajarse a Rúa a disfrutar de su feria. Porque aquí está la noticia realmente. Aquí está el antídoto contra la depresión. En Rúa.